Ya que tocaste el tema del bailando, sí. En esa época, te cuento por lo que ejemplo, quieras. no, está bien, digo, pero ya no es que quiera decir que vos no tenías ganas de estar ahí. Sí. Pero te sacaron las ganas de estar ahí. ¿No? Arrancaste bien, con ganas. Sí, me la sacaron, literalmente como lo dijiste. Te sacaron. Nunca me lo preguntaron mejor, de verdad. Me lo preguntaron mucho, nunca así me sacaron las ganas de estar. ¿Pero qué fueron? ¿Cosas que fueron pasando? Yo creo que no tuve apoyo de mi familia, o sea, de la familia de mi papá. Tenía todo el tiempo críticas, que no digas esto, que no digas lo otro. Yo siempre fui una chica que trabajo desde los 15 años y siempre hice lo que quise. Siempre fui una chica muy... Obviamente es un personaje televisivo. Después en mi casa soy una piba normal, pero como soy actriz voy jugando. Y todo el tiempo me juzgaban y me criticaban y no entendían el show. Es el show más importante de la televisión argentina. Estar con Marcelo Tinelli bailando. Y en ese momento, ¿no? Que estaba, sí, tal estaba cual. Muy arriba. Justo, bueno, claro, mi tía había asumido como primera dama por del eso, país. Por eso, vos, pará, porque un quilombo, vos sos sobrina de la... Bueno, Macri es tu tío, político. Ponele, político, sí. Vaya sí, la redundancia. Es el marido de mi tía. Lo que pasa es que yo ya no tengo relación con ellos. ¿No tenés relación? No, te lo estoy contando como primicia porque hace un mes dije que estaban mejor las cosas, pero no. No pudiste solucionar las diferencias. Es una decisión más mía, me parece, como cortar y decir, dejar de forzarlo. O sea, uno cuando crece elige la familia. Elige la familia, elige los amigos. Ahora, siempre me sentí muy criticada, ¿viste? Cuando estabas en Showmatch, sí. quiero ir a volver ahora después a... Sí, perdón mi voz, chicos, no, tranqui. Digo, pero cuando estabas en Showmatch, las presiones no eran por el lado de la, digamos, la producción o la gente. Todo. No, era del lado de tu familia. Claro, me llamaba mi papá, che, me acaba de llamar mi hermana, me llamó, viste, tu abuela, que están preocupados, que cómo, que decís esto. Está bien, yo decía cualquier cosa, digamos la verdad. Pero era lo que me pasaba también, o sea, yo era funcional a un show de tele. Ustedes saben lo que es esto, digo, estamos todo el tiempo jugando en pos o tratando de decir lo que nos pasa. ¿Sí? Digo, yo soy una piba que, si bien puedo hacer un show para la tele, soy tal cual soy. Y vengo al programa afónica, tío, che, estoy re afónica, perdón. Digo, soy honesta, natural, sincera, no tengo una doble cara. Y cuando empecé a crecer, un día me acuerdo, me agarró mi novio y me dijo, gorda, deja de buscar donde no. O sea, ya está, no te quieren, boluda, o sea, perdón la palabra. No, hay algo, a mí me dolía mucho aceptar porque con mi tía tenía mucha relación con Juliana. ¿Era muy buena? Sí. La última vez hablé bien de ella y me mandó un mensaje para decirme cómo puede ser que, esto nunca lo conté, así que Uruguay, te lo dedico vos. Pero no, me mandó un mensaje para decirme, por favor, no hables de mí. Yo había hablado bien de ella. Es un nivel de destrato y o sea, de... ella no quería que hablara ni mal ni bien. Ni mal. Que no hablara. Que no hable. Entonces, alguien que digamos, que te hace sentir así, ahora, ¿entendés? Pero el trato siendo con, parte de tu familia. El trato con tu tía antes de que Macri fuese era buenísimo. Presidente de la Argentina. Era buenísimo. Era divino, bien. Era mi tía preferida. O sea, éramos íntimas. Íntimas. Mi papá tiene 5 hermanos. Y nada, o sea... No sé qué pasó. Para mí nunca me perdonó que yo por ahí al principio diga que no estaba tan en afinidad con la política de Mauricio. Igual yo no tengo nada que ver con la política. O sea, no tengo nada que ver ni me interesa tener que ver. Ahora, pero por lo que me dijiste hace un ratito, sí. ¿Hubo un acercamiento hace poco? O... Nunca de parte de ella. Siempre yo. ¿Siempre vos? Siempre yo. Y me cansé, ¿viste? Me cansé porque uno se cansa también de forzar, ¿viste? Como un mal novio. Decir, bueno, ya está, anda, basta. O sea, ¿cuánto más? Ya me equivoqué, está bien, perdón, pero ya está, pasemos a otra cosa. Y me dejaron de invitar a eventos familiares. Bien. Pará. O sea, llegó un punto que dije, che, pará, o sea, yo soy mucho más que esto, ¿entendés? Que estoy esperando el amor de mi propia familia, que se vayan a... ¿Y tu papá qué dice? Está de mi lado, 100%. O sea, él tampoco tiene la relación. O sea, tiene relación, pero ahí normal. ¿Alguna vez hablaste con Mauricio o siempre fue a través de tu tía? No, igual lo respeto un montón a él. Sí, o sea, no. De hecho, iba a decir que lo voté, pero no sé si lo voté. Bueno, voté a su gente la última vez que voté. Pero creo que acá tiene que ver con esto de que no me perdonó, que por ahí yo diga algunos comentarios para un show televisivo, que es un show televisivo. Y era muy chica, yo tenía 23 años. O sea, ya está, me equivoqué, pedí perdón.
después no me quiso perdonar y ya está. Yo dije, bueno, listo, o sea, ¿cuánto más voy a estar ahí atrás? Tipo, dale, ju. O sea, no, no soy así tampoco. No me interesa, tengo mi pareja, tengo mi perrita. Toda la familia de mi novio me ama y los amo. Tengo sobrinos que viven acá en Uruguay. No necesito más. Tengo mis amigos, tengo mi mamá, mi papá. Trabajo de lo que amo. Viajo por trabajo. Acabo de decir que no a un reality, pero todo el tiempo tengo propuestas de laburo. O sea, estoy muy contenta. La verdad que no tengo necesidad de estar mendigando amor a nadie. Y creo que es un buen mensaje, como que por más de que sea tu familia por sangre, pero tu familia, mi familia, mi mamá, mi papá, mi novio y mis amigos. ¿Tuviste alguna sospecha o en algún momento pensaste que el propio programa pudo haber tenido presiones de parte de tu familia por tu participación? No. Yo se lo pregunté a Marcelo. Ajá. Un día lo agarré y le dije, che, decime la verdad. Lo agarré al Chato, le dije, Chato, ¿alguien te llamó? Porque, no sé, siento que me están tipo como bardeando mucho, Moria, como alguien te dijo algo. Nada, no. Eso yo te digo la verdad. Bien, no, está bien. No. Pero, ¿viste cómo es? Pero estaba la presión de atrás, ¿viste? Por teléfono, por... Estaba la presión igual, estaba la presión. Y la verdad que sí, estoy cansada también de esto de no poder hablar de ella, porque, digo, es la verdad, no tengo relación y las cosas son tal cual son, ¿o no? Y sí, está bueno decir la verdad, digo. Bien, ¿y vos rechazaste cuál, el del hotel? El Hotel de los Famosos. ¿El Hotel de los Famosos? Me volvieron a llamar para la segunda temporada. ¿Y no? No, es que no me aguanto estar 4 meses sin hablar con mi novio, me muero. Me agarra un brote psicótico. Poder, te aíslan totalmente, ¿no? Sí, no puedes usar teléfono. Nada. Nada. O sea, si tuviera que estar encerrada, pero ya de por sí convivir con gente que no conozco es polémico para mí. Porque, qué sé yo. Pero por lo menos si pudiera hacer una videollamada con mi novio, pues te sacan el teléfono. Yo me muero. O sea, sin poder hablar con mi novio, me muero. O sea, no... Ahora, yo te he visto en tus participaciones de Showmatch y veo a una Nike totalmente diferente. ¿Para bien? Para bien, ah, obvio. Menos mal. No. Pero no sé si para bien o para mal. No es el tema. El tema es que eras tremendo personaje. Sí, pero estaba en cualquiera. Pero tu vida también era un reflejo de lo que era tu vida. Sí, yo trabajaba de noche, no dormía, no tenía a mi novio, por ahí no conectaba con el amor, como con el amor en el buen sentido, ¿no? De encontrar una pareja, estaba ahí, por la vida. ¿A vos te cambió la vida tu novio? Sí. ¿Él fue el que te cambió? Te juro que sí, pero mal. De hecho, mi cuñada me debe estar mirando ahora, le mando un beso porque vivió acá en Uruguay, ahora me voy a ir a verla. Me cambió la vida, pero por completo. Obviamente tengo peleas y crisis como cualquier persona, pero es la persona que llegué acá y me había metido una cartita en el mate que decía, mi amor, me metí unos uruguayos para que ande con plata, porque no tenía uruguayo, tengo las tarjetas, lo que sea, pero me mandó unos uruguayos para propina, qué sé yo, y me puso una cartita de, mi amor, volvé rápido que tu familia te espera. Mi familia, mi perrita y él, pues convivimos. Y yo me quedo con eso. Yo ya encontré el amor. Ojalá mañana sea madre. Me encantaría. Ya está. Sí, me cambió todo. Una etapa que ya terminó y superaste. Ya está, le mandamos un beso. Hoy si volviera, claro. Si volviera a un reality, volvería con toda a jugar fuerte. Seguro. Pero yo estaría tranquila de que nadie me rompa las bolas. Y desde otro lugar, además. Claro. Con perdón otra las malas palabras. Allá somos muy mal hablados en Argentina. No importa. Perdón. Tampoco es tan grave, te diría. Perdón. Que hay gente que habla mucho peor en la tele y todos los días. No, descalzi, por favor. No, por favor, Gustavo, un crack. Un crack, Gustavo. Qué bueno. Es mi amigo, lo adoro. Lo conozco, yo lo conozco 20 años. Lo quiero mucho, me trajo él, así que te quiero, Gus. Vos sabés que, Nay, te escuchamos y vemos un poquito más de cerca todo lo que desencadenó tu participación en Showmatch, pero también vemos que tenés ganas de participar en un reality. Entonces es como que decís, sabés de antemano que vas a recibir un montón de críticas, que vas a tener un montón de situaciones familiares. ¿Qué cambió? ¿Qué esperas que cambie? ¿Qué vas a hacer diferente como para poder participar y no sentirte desbordada en esa situación? Por lo pronto, como ya no hablo con nadie de parte de mi papá, no me va a molestar nadie, así que en ese sentido no tengo problema. Lo digo posta, no tengo problema, como que está todo bien, así que no me va a llegar ningún mensaje.
Así que el único que me puede criticar es mi pareja, me puede decir, che, gorda, cuidado con decir esto. Y él es palabra santa, o sea. ¿Pero tendrías algún filtro más? O obvio, vas a... todos, sí. Ajá. No soy una mina con mucho filtro, pero sí sé que hay cosas que hay que cuidarse. O sea, por mí más que todo, de que hay cosas de mi vida privada que para mí son de mi vida privada y decido mantenerlas en privado. Claro. Y antes por ahí exponía todo, me filmaban todo. Y hoy, por ejemplo, mi relación de pareja la cuido un montón porque él no es público, entonces lo recontra cuido. ¿A qué se dedica Poz? Ay, ya sabía que venía la pregunta. No, es que ¿sabes qué pasa? Me va a matar que están saliendo fotos. Tiene como que no le gusta para nada el tema público. Nada, perfecto, está bien. Y de hecho a mí me encanta que él no tenga nada que ver. Saquemos la foto, chicos. Acaba de decir que va a tener una linda pareja, Luis. No, ya está. No, que la verdad que me gusta que él no le gusten las cámaras. Es como mi cable a tierra. Obvio. Yo estoy tan metida en esto todo el tiempo, viste, que en Argentina voy a una nota, voy a otra, voy a un evento. Llego a casa y es como, me pongo el jogging, pantuflas. Chao. Y a ellas les debe pasar, y a vos también. Necesitas conectar un poco como con otra cosa, ¿viste? Con ponerte las pantuflas, con tal, con tirado así en el sillón. Totalmente. Y eso. En estas declaraciones que dijiste que te vendrías a vivir a Uruguay, que pues contaste bueno, que te cayeron un montón de argentinos, pero en un momento dijiste que en Argentina no se puede vivir más. ¿A qué te referías con eso? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina? Está complicado. Te puedo decir que está complicado. Me da mucha pena porque amo mi país, lo amo, lo elijo, o sea, lo dije por ahí enojada, tipo, me iría a vivir a Uruguay porque es cerca, tengo familia, me gusta, pero la verdad es que yo laburo allá, o sea, por ahí me pueden llamar para un reality acá, pero es así eventualmente. No, más bien. Yo laburo allá y tengo un montón, laburo como actriz, hago cine, y además tengo, voy al programa de Laurita, Bienvenidos a Bordo, voy a Pasar Palabras, estoy como en algunos programas de panelista, entonces... No me puedo quejar, pero sí está complicado. Ustedes lo deben socialmente, saber. Socialmente, ¿no? Digamos. Sí. No, uno, hay mucha inseguridad. No entiende, y esto no es un comentario lo primero que lo dice, pero uno no entiende a veces cómo un país tan rico como la Argentina, tan rico, lo hagan... Lo hicieron mierda. Pedazo. Decilo tranquilo. Es complicado. Y no estoy hablando del gobierno actual, ni el anterior, Es que todo. Sí. Nuestro gobierno actual nos hizo... Literalmente, pero literalmente, y me la banco en decirlo, mierda, o sea, no me gusta nada nuestros políticos, ni Cristina, ni toda la gestión, o sea, lo puede decir cualquiera, con dos dedos de frente te dice que se robaron todo, que estamos con un montón de inseguridad, muchísima corrupción, ustedes tienen políticos normales, no sé, la calle Pou, son gente normal, capaz me decís, no me gusta, me gusta más, menos, pero no hay esa grieta que generó el kirchnerismo, ¿entendés? Lo peor de Argentina es la grieta. No puedes opinar que uno te salta a matar en redes ahí. Ustedes viven más tranquilos. No están acostumbrados a ella la mata a ella, ¿entendés? No tenemos muy marcado mediáticamente. Nosotros estuvimos ahí como una... ¿Viste? Como que se acercaba la grieta. ¿Se pelean acá en los programas en vivo? No, acá no, nosotros no. Pero hay esto de, acá. Ay, te dije esto. Bueno, después te cuento. ¿Con quién te peleaste? De acá nadie. Ah, ok. Acá son me contás. Yo después te cuento.